Con el tema trastorno por estrés postraumático, evaluación y diagnóstico, iniciamos este taller que espero sea y resulte de mucha ayuda. Sabemos que dentro de la clasificación de trastornos de ansiedad, probablemente el trastorno de estrés postraumático sea uno de los más complicados. ¿Cuándo podemos nosotros, antes de analizar la etiología del trastorno y la manera en que se hace el diagnóstico y la evaluación, cómo podemos nosotros poder tratar este tipo de trastorno que está generado por una serie de acontecimientos que desafortunadamente suceden día a día en todo el mundo? ¿A qué me refiero? A situaciones de desastre en donde tenemos pérdidas económicas, pérdidas familiares y pérdidas de otro tipo, como emocionales al perder a nuestros familiares y compañeros. No solamente los desastres en un momento dado pueden ocasionarnos este tipo de trastorno, también lo puede ocasionar todos los episodios de violencia que desafortunadamente estamos viviendo y que vamos a poder hablar posteriormente acerca de esto. Pero ¿cuál es precisamente la etiología? ¿Por qué hay soldados que van a la guerra de Irak y regresan sin ningún tipo de problema psicológico, tal vez un trastorno adaptativo, pero no un trastorno de estrés postraumático? Sin embargo, sabemos que hay un porcentaje que precisamente quedan con este tipo de trastorno que es bastante discapacitante y que puede perdurar por muchísimo tiempo si no es tratado con la puntualidad y la forma de vida. ¿Qué es lo que hace que precisamente la literatura señala del 14 al 30% de las personas que fueron objeto de algún episodio traumático o que fueron testigos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué solamente, qué pasa con ese 70% que precisamente no resulta con este tipo de trastorno? Bueno, la literatura nos menciona varias cuestiones. Justamente en los aspectos biográficos sabemos que las personas que han tenido una historia de abuso físico o de abuso sexual y un tipo de crianza negativo son más vulnerables a este tipo de trastorno. En los aspectos psicobiológicos, pues también está representado por la baja resistencia al estrés. Esto que nos está indicando, que esta persona también tiene en sus características y factores psicológicos escasas o pobres estrategias de afrontamiento para precisamente poder contender con el estrés originado por un gran trauma. También puede ser que haya una inestabilidad personal previa que lo haga más susceptible a tener este tipo de trastorno. En términos de los factores psicopatológicos, es muy importante señalar que las personas que tienen una historia de abuso de sustancias o que tienen problemas afectivos o problemas de personalidad también pueden ser más vulnerables que otros. Y nuevamente, hablando de los recursos sociofamiliares, la falta de apoyo familiar, la falta de apoyo social, el no hablar con tu familia o con tus amigos acerca de estos eventos traumáticos, también pueden hacer que sea más susceptible el diagnóstico de este tipo de trastorno. Como lo comentábamos, el trastorno de estrés postraumático, de acuerdo con la APA y el DSM-4, es cuando la persona ha sido testigo o ha sufrido una agresión física o una amenaza que va contra su integridad física o contra su vida. Esto genera una respuesta muy intensa y muy extrema de miedo, de horror o de indefensión.
Hay tres características muy relevantes para que nosotros podamos hacer nuestro diagnóstico de acuerdo al DSM-4. Recuerden que dentro de la sintomatología más importante está la reexperimentación. O sea, la persona tiene vivencias y recuerdos automáticos precisamente de lo que el trauma que vivió. O bien puede estar representado por medio de pesadillas y básicamente de manera involuntaria ellos tienen imágenes precisamente de la situación traumática. Otra característica muy importante es la evitación conductual y cognitiva. El paciente que tiene este tipo de diagnóstico, en primer lugar, evita regresar al lugar donde sucedió el trauma y no solamente evita hacerlo, sino que evita recordarlo. Esa es la parte cognitiva que se ve seriamente alterada. Otro síntoma muy importante es la hiperactivación, que es precisamente hay una dificultad para concentrarse. En un momento dado, los pacientes simple y sencillamente pueden abandonar la escuela, dejan de ver, de leer, porque no tienen la suficiente concentración para hacerlo y tienen muchos problemas para conciliar el sueño. De acuerdo con FOA, en la FOA y colaboradores, que sea probablemente la psicóloga que mayormente ha contribuido al tratamiento de este trastorno, es que básicamente se considera tres elementos que pueden precisamente graduar la intensidad de este trauma. O sea, estamos claros que cuando hemos sido expuestos o testigos de un trauma, es un evento de vida negativo que nadie ha pedido que le suceda. Pero precisamente la capacidad de control que tenga la persona dentro de la situación va precisamente a minorar el surgimiento de este trastorno. La capacidad de predecir el hecho, si estamos pensando de que si me voy a subir a un avión, va a haber turbulencias o va a ser capturado por un grupo de terroristas internacionales, eso tampoco nos ayuda y está predisponiendo a que si algo nos sucede, precisamente vamos a caer en este tipo de trastornos. Y la otra situación es precisamente cómo percibo esta amenaza dentro de mis propias experiencias personales y mi historia. Con base en eso, yo voy a hacer una percepción muy distinta de precisamente esta amenaza. Si en un momento dado yo he sido asaltada con violencia y nuevamente se presenta una situación similar, pues la amenaza percibida va a ser más alta y va a intervenir más en que precisamente emerjan toda esta sintomatología que hablamos anteriormente. Probablemente sea uno de los trastornos que tienen más complejidad para hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer el diagnóstico principalmente con base a los criterios del DSM-4, en el cual la persona que ha sido expuesta a un evento traumático, como lo hemos comentado, tiene realmente un temor de que se amenazó su integridad física. Otro factor es que la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Entonces, básicamente, como pueden ver, dentro de los criterios de DSM-4 se identifica precisamente este tipo de sintomatología. Dentro de la sección B del DSM-4 está el acontecimiento traumático se reexperimenta persistentemente a través de una o más de las siguientes formas, que ya había. Vamos a ser más específicos. Hay recuerdos del acontecimiento que son recurrentes.
Los sueños de carácter recurrente le producen mucho malestar porque tuvo una pesadilla y a la mañana siguiente no puede evitar pensar en lo sucedido en ese trauma. Si el individuo actúa o está de pronto cae en un espacio de tiempo en que cree que se está reviviendo nuevamente el trauma. Si ellos fueron víctimas de una inundación y de un desastre, en un momento dado, una lluvia intensa puede generar que estas personas estén pensando que nuevamente va a suceder. El malestar psicológico, que es el cuarto punto, intenso al exponerse a estímulos externos e internos, recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático, que precisamente corresponde al ejemplo que acabo de dar. No es necesario que ellos vean que nuevamente va a haber una inundación, tal vez una lluvia intensa precisamente les genere este tipo. Y las respuestas fisiológicas, cuando tienen este recuerdo, pues básicamente nuevamente van a aparecer la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la mente en blanco, el temblor, todo ese tipo de síntomas fisiológicos que se dan cuando tenemos un miedo extremo, van a aparecer nuevamente con el solo recuerdo del trauma. En el tercer rubro del DSM-4 también precisamente se evalúa lo que comentábamos de la evitación cognitiva y conductual, en donde tenemos que analizar que haya cuando menos uno o dos de estos indicadores y opciones que están abajo en su diapositiva. Hay muchos esfuerzos para evitar los pensamientos del suceso traumático, hay esfuerzos para evitar las actividades o asistir a los lugares donde que le generan recuerdos del trauma. Hay incapacidad para recordar algunos aspectos importantes, que ese es también un síntoma muy claro. Hay una reducción del interés y participación en actividades significativas o actividades que anteriormente realizaba. Hay una sensación de desapego y de alejamiento con relación a los demás. Muchas veces hay una restricción de la vida afectiva y sobre todo hay una desesperanza y una indefensión muy extrema después de al tener este tipo de trauma. En otro de los reactivos del DSM-4, precisamente vamos a evaluar este arousal, esta hiperactivación que precisamente está relacionada con las actividades y los síntomas fisiológicos que yo comentaba. Hay dificultades para conciliar el sueño, hay mucha irritabilidad y a veces hay ataques de ira, se tiene una dificultad de concentrarse, hay una hipervigilancia, muchas veces piensan que los demás lo están observando y no se acercan a personas extrañas pensando que nuevamente puede suceder este trauma. Y hay una respuesta exagerada al sobresalto. Sabemos que muchos de estos pacientes, si su trauma fue debido a un asalto con violencia, por poner un ejemplo, no les gusta ni siquiera ver una película que tenga contenidos violentos, no lo toleran. Entonces, básicamente, estas alteraciones, y es muy importante, si se prolongan por más de un mes, estamos hablando ya de un tipo agudo de sintomatología, crónico si los síntomas duran 3 meses o más. Pero de una manera muy importante es que hay algunas personas que afortunadamente es un porcentaje pequeño en el cual el inicio del trastorno es demorado. Los primeros 6 meses ellos parece que han procesado emocionalmente este trauma vivido o del que han sido testigos, pero de pronto después de 6 meses pueden aparecer precisamente este tipo de síntomas.
Uno de los aspectos que mencionaba yo a un inicio y que hacen tan complejo el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático es la comorbilidad. Se puede confundir con una serie de diagnósticos que vamos a revisar precisamente, y hay un 80% de comorbilidad, por ejemplo, del estrés postraumático, tal vez con depresión. De una manera muy importante, y para seguir una secuencia que está dentro de la diapositiva, por ejemplo, puede haber comorbilidad con trastorno de pánico. Esto precisamente resulta en esta reacción y en este sobresalto a algún tipo de evento que se está exagerando en la respuesta. Entonces, ustedes saben que dentro de estas respuestas de sobresalto, en un momento dado la persona puede entrar en una situación de un ataque de pánico. Otro de los trastornos que pueden ser comórbidos es la agorafobia. Esto es precisamente muy característico de las personas que han sido secuestradas o que han sido asaltadas. Básicamente, sabemos de casos de personas que dejan de ir a la escuela, que dejan de tomar transporte público o simple y sencillamente que ya no quieren salir de sus casas. Nosotros tratamos hace un tiempo precisamente a un sujeto que en el transcurso de 2 meses había sido asaltado con violencia y en el último evento había sido amenazado con una arma de fuego. Los síntomas que él, este caso, presentó es que dejó de ir a la escuela, no hablaba ya con sus amigos, no iba tampoco a trabajar y no podía ver ninguna película o programa de televisión con contenidos. Entonces, el no querer salir de casa, que es la principal característica de la agorafobia, o tener una hipervigilancia cuando nos encontramos en sitios concurridos, precisamente lo podemos confundir con lo que es la agorafobia. El trastorno obsesivo compulsivo que vamos a describir en más detalle en la próxima diapositiva puede ver también una fobia específica. Tal vez dentro de la situación del trauma había un objeto, un animal o una situación que a partir de ese trauma le ha creado una fobia específica. Que simple y sencillamente, si había en una situación de guerra helicópteros, puede crearle una fobia específica a los helicópteros. También está muy relacionado con el trastorno depresivo mayor, el trastorno de somatización, me siento enfermo, me duele todo, y trastornos relacionados con sustancias. Esto es muy típico y solamente recordemos el caso de los veteranos de guerra norteamericanos, que precisamente hay películas que nos han ilustrado precisamente en el abuso de las sustancias de este tipo de chicos que regresaron de la guerra y que se hundieron en el uso y abuso de sustancias ilícitas. Entonces, para que podamos hacer un diagnóstico diferencial, que es muy importante para este tipo de trastornos, tenemos que ver que, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, también hay pensamientos intrusivos y recurrentes. Nosotros sabemos que este tipo de trastorno precisamente hace que la persona repita las cosas o que tenga pensamientos recurrentes de que todo lo que le rodea puede estar, por ejemplo, contaminado, o que tienen comportamientos repetidos de orden para que precisamente ellos puedan compensar este tipo de sintomatología que genera el trastorno obsesivo compulsivo. También hay un tener cuidado en no confundirlo con un trastorno adaptativo. Recuerden que precisamente estas características de indefensión y de reacciones tan intensas de horror y de miedo
También pueden ser confundidos en un trastorno adaptativo, que no necesariamente tenga la cronicidad del estrés postraumático. Otros trastornos mentales por el acontecimiento de un evento traumático, precisamente se presentan en aquellas personas que tienen problemas o que son pacientes con límites limítrofes en personalidad. Y en un momento dado, si nosotros encontramos, por ejemplo, un estrés agudo o un tipo de problema de personalidad que esté apareciendo, tenemos que ser capaz, dentro del diagnóstico diferencial, de identificar que los dos están presentes y dar tratamiento para ambos trastornos. Ahora les voy a hablar de los instrumentos con los que contamos para poder precisamente hacer este diagnóstico, además precisamente de la entrevista clínica, que es una entrevista, presentamos precisamente un tipo de instrumento que es una entrevista clínica semiestructurada, que precisamente es la escala de trastorno por estrés postraumático que la administra el terapeuta y que fue desarrollada por Weathers y colaboradores y fue validada a población española por Azucena Palacios. Esta escala también tenemos otro instrumento que es la escala de síntomas del TEP que precisamente desarrolló la doctora Edna Foa y que van a dar una puntuación global en tres dimensiones. ¿Qué tanto está experimentando el evento traumático? ¿Qué tanto tiene un arousal activado y tiene una hiperactivación e irritabilidad? ¿Y qué tanto está evitando cognitiva y conductualmente este tipo de eventos? Es muy importante que, a pesar de que estos instrumentos están validados psicométricamente al español, recordemos que es con población española. Lo que estoy yo recomendándoles en esta sección es que precisamente hagan una validación interjueces o una validación de expertos en donde ellos analicen y evalúen la pertinencia y claridad del lenguaje para que pueda ser entendido por la población peruana, como nosotros lo hicimos precisamente para la población mexicana. No es necesario estimar nuevamente coeficientes de confiabilidad y validez interna porque ya están realizados. Sin embargo, sí es muy importante para poder comunicarnos entre clínicos a nivel internacional que contemos con estas características de adaptación de los instrumentos. Este es uno de los instrumentos más utilizados actualmente para este tipo de trastorno y precisamente es una guía acerca de los criterios del DSM-4 de la APA que hemos comentado. Otra de las instrumentos que conocen muy bien ustedes, pero que es importante incluirlos dentro de nuestro protocolo de evaluación, es el inventario de depresión de Beck. Como ustedes se dan cuenta, instrumento fue validado para población mexicana por el doctor Samuel Jurado en 98 y de la misma manera el IDARE, que es el inventario de ansiedad rasgo estado, que yo sé que ustedes lo conocen muy bien, también fue validado y desarrollado por Spielberg y el doctor Díaz Guerrero, en paz descanse. Otro aspecto muy importante y que generalmente no tomamos siempre en cuenta es precisamente evaluar la calidad de vida. En un momento dado, nosotros cuando proporcionamos un tratamiento de estrés postraumático, pensamos
que si decrementamos los síntomas de hiperactivación y de evitación y de pensamientos recurrentes, la situación está controlada. Sin embargo, no solamente debemos de quitar este o disminuir este tipo de sintomatología, sino que además tenemos que verificar si esto realmente impactó en el paciente, mejorando su calidad de vida. El instrumento que estoy recomendando es un instrumento que desarrolló Angélica Rivera y Juan José Sánchez Sosa. Es un instrumento que básicamente nos va a dar un panorama muy preciso acerca de diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la calidad de vida de una persona. Primeramente, pregunta acerca de cualquier tipo de enfermedad crónica que pudiera estarse presentando. O sea, tenemos que saber cuál es el estado físico del paciente. También queremos saber cómo son sus relaciones familiares, cómo emplea los recursos sociales e institucionales, cuáles son sus estrategias de afrontamiento para contender con el estrés. Y una cosa muy importante es que precisamente dentro de la escala de opciones, de la escala Likert, esta está transformada por el doctor Sánchez Sosa en términos de porcentaje. Muchas veces, y se ha reportado dentro de la literatura, que el decir casi nada, nada o mucho, generalmente no nos está dando precisamente la información precisa que nosotros queremos dar. El INCAVISA está editado por el Manual Moderno. Yo dejaré una copia del INCAVISA, sin embargo, es recomendable comprar el manual de calificación o simple y sencillamente acceder en línea para encontrar este tipo de elementos. Muchas gracias. Recuerden que un buen diagnóstico diferencial va a aumentar la efectividad del tratamiento que vamos a brindarle a los pacientes con estrés postraumático, que desafortunadamente es un tipo de trastorno que ha incrementado en la última década a nivel mundial. Gracias.